Buenas tardes, compañeros diputados, diputadas. Con su permiso, señor presidente, antes que nada darle la bienvenida, señor secretario, y su disposición para aclarar algunas dudas sobre la situación de la Hacienda Pública de México, cuyo desempeño, debemos decirlo, no ha sido del todo satisfactorio y seguimos en la expectativa de observar mejores resultados. Como es de su conocimiento, señor secretario, durante el periodo que hoy estamos analizando, los ingresos petroleros del país continúan disminuyendo en detrimento de las finanzas públicas. De conformidad con cifras del propio Pemex, la producción de petróleo ha caído más del 25% en los últimos 10 años. Y asumo, ya se lo habrán informado por su equipo, que nuestra producción de petróleo se encuentra en el nivel más bajo desde 2014. Esta situación es sumamente preocupante, dado que aprobaron una reforma energética, a pesar de que fuimos muchos los que nos oponíamos y nos seguimos oponiendo, a esta medida con la que supuestamente se iban a recuperar los niveles de producción petrolera en México y que, se ha dicho de forma reiterada, iba a generar beneficios para las familias mexicanas. Por eso nosotros vamos por la consulta popular para revertir esta reforma. Consideramos que ante esta caída, lejos de poner a competir a Pemex, deberíamos de invertir en su sano desarrollo para recuperar la producción y por ende los ingresos de las familias mexicanas. Aún más grave es el hecho de que, de acuerdo con las propias estimaciones de la dependencia que usted dirige, terminaremos el año con una producción de apenas 2.35 millones de barriles diarios, o sea, 200 mil barriles menos de lo que se había propuesto originalmente. Señor secretario, esta situación es insostenible. Además, ahora los mexicanos y las mexicanas tendremos que observar cómo nuestra escasa renta petrolera es apropiada por las empresas transnacionales extranjeras con el beneplácito del gobierno federal. Esto solamente complica todavía más el golpe que están sufriendo las arcas del país. Finalmente, al analizar el proyecto de presupuesto para 2015, en el PRD hemos identificado un aumento notable en el presupuesto asignado a la Secretaría de Energía. En medio de esta escasez de recursos y ante un desempeño limitado de la política energética del país, este aumento en el presupuesto para la Secretaría de Energía merece nuestra atención. Doctor Videgaray, el resultado que nosotros vemos y del que también se ha percatado su equipo por lo que se aprecia en el paquete económico que usted presentó el viernes pasado, es que los ingresos petroleros del país continúan disminuyendo y continuarán su caída el próximo año. Ante esta realidad, vemos que una de las principales fuentes de recursos públicos del país se está agotando. Por ello, señor secretario, queremos que nos explique, no solo a nosotros los diputados del PRD, sino a todos los mexicanos, qué medidas piensa llevar a cabo el gobierno federal para sanear esta grave pérdida de recursos públicos. ¿Podría usted explicarnos cómo se subsanará esta vulnerabilidad fiscal que ha resultado de la caída de la producción petrolera? ¿Cómo se va a fortalecer a Pemex para que no entre en desventaja con las empresas particulares extranjeras? ¿Cómo se van a proteger los recursos petroleros de los mexicanos y las mexicanas, los cuales habían sido propiedad de la nación desde 1938 y que hoy, con la reforma energética, se vulneran? ¿A qué se debe dicho incremento en el presupuesto de la Secretaría de Energía? Por último, quisiera hacerle dos preguntas más. Señor secretario, ¿la reforma hacendaria y fiscal le permite al gobierno contar con mayores ingresos de lo programado? Por lo tanto, ¿debería haber también menos deuda? En la reforma hacendaria, el PRD impulsó un esquema de progresividad para que paguen más quienes más ganan. Por lo tanto, ¿no cree usted que debe ser este el momento de la reivindicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en realidad paguen más impuestos las 400 grandes empresas del país que no pagan impuestos o pagan muy, muy poco, y acabar con los regímenes especiales por los que un trabajador común y corriente paga más que estas empresas? La estimación del precio de barril del petróleo es de $82. En ese orden de ideas sobre transparencia y rendición de cuentas, sabemos que Pemex, la extracción de recursos petroleros, le deja una utilidad de entre el 80 y 90% por barril. En lo relativo al proyecto de iniciativa de ley de ingresos de la Federación, que prevé un nuevo régimen fiscal para petróleos mexicanos, disminuyendo la carga impositiva de los derechos de 9 a solo 3, nos queda la duda de cuál será
la cuantía que estiman por concepto de contratos, ya que no se establece el porcentaje de la utilidad que obtendrán las empresas particulares, o sea, cuánto le va a dejar a la hacienda mexicana el barril que extraigan las empresas extranjeras. Señor diputado Alejandro Cuevas, muchas gracias por sus preguntas. Empiezo por el tema de la renta petrolera, porque creo que uno de los objetivos fundamentales de la reforma energética en su sustento constitucional y particularmente en los aspectos tributarios que fueron discutidos y aprobados por la Cámara de Diputados, es precisamente la preservación de la renta petrolera para el Estado mexicano. Y esto se logra, primero, haciendo que la variable clave para la asignación de los nuevos contratos sea precisamente una competencia entre los participantes para dar un porcentaje mayor al Estado mexicano. Es decir, la variable para las licitaciones no es la única, también se considera el plan de inversiones, pero la variable clave es quien ofrezca al Estado mexicano una participación más alta. De esa manera, a través de un proceso competitivo, aseguramos que lo que reciban las empresas sea una utilidad correspondiente al retorno ordinario al capital. Pero el retorno extraordinario al capital invertido, que esa es la definición económica de la renta petrolera, tendrá que ser para el Estado mexicano. Y en segundo lugar, en el régimen fiscal aprobado por esta Cámara de Diputados y el Senado de la República, se prevé un mecanismo altamente progresivo, que prevé que conforme en la vida del contrato se prevean situaciones no previstas, ya sea que los yacimientos sean de mayor tamaño, de mayor calidad, o incrementos no previstos en el precio del petróleo, el excedente que se genere debe de ser para el Estado mexicano por encima del porcentaje contractual originalmente establecido. De esta manera, la reforma garantiza, conforme lo mandata la Constitución, que la renta petrolera sea para el Estado mexicano y que los participantes del sector privado tengan únicamente un retorno adecuado y de mercado al capital invertido y al riesgo en que incurren. Con respecto al impacto de la caída en la producción de petróleos mexicanos, efectivamente, como usted bien señala, la producción proyectada para el año que entra por Petróleos Mexicanos es únicamente de 2.4 millones de barriles diarios. Recordemos que la ley de ingresos vigente para este año se hizo con una plataforma de 2.52 millones de barriles diarios. Es decir, es una disminución sensible. Eso implica una reducción aproximada de 91.500 millones de pesos, que definitivamente implica un reto para la elaboración del presupuesto. ¿Qué es lo que está permitiendo que no veamos una caída en los rubros de inversión pública? Que veamos que se sostienen los niveles históricamente altos en materia de infraestructura en comunicaciones, en recursos para el campo, en recursos para la obra hidráulica, por ejemplo, o para la educación. La respuesta es que es la reforma hacendaria la que nos está dando mayores recursos para hacer frente a esta disminución inesperada de los ingresos petroleros. Uno de los objetivos de la reforma era disminuir nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia hacia los ingresos petroleros, y de una manera anticipada, antes de lo que hubiéramos previsto, estamos viendo que la reforma hacendaria está funcionando en este sentido. Con respecto a la progresividad de la reforma y el hecho de que los contribuyentes con los más altos niveles de ingresos hagan una mayor contribución, que son los objetivos de una reforma hacendaria progresiva como la que se aprobó el año pasado. Le comparto un dato que tiene que ver con la eliminación del régimen de consolidación, que fue eliminado el año pasado. Dejaron ya el régimen de consolidación fiscal 310 grupos empresariales que controlan 4.420 empresas. En mayo de este año se recibió en el impuesto sobre la renta un pago definitivo extraordinario de parte de los grupos que dejaron de consolidar por 5.500 millones de pesos. Otro ejemplo de progresividad que está funcionando: los contribuyentes no localizados, aquellos cuyos nombres fueron publicados en Internet a partir de enero de este año. De manera espontánea, los contribuyentes no localizados han generado pagos ya por 2.425 millones de pesos. Y si consideramos a todos los contribuyentes que aparecen en las listas publicadas por el SAT, incluyendo aquellos señalados por utilizar facturación falsa, la recaudación incremental al mes
de julio es de 11.304 millones de pesos. La reforma hacendaria está en proceso de implementación, pero aquí vemos algunos casos concretos de cómo las medidas aprobadas por la Cámara de Diputados, algunas de ellas propuestas por las y los diputados que aprobaron la reforma, están dando ya resultados para, primero, eliminar prácticas ilegales y, segundo, lograr una mayor progresividad en nuestro marco tributario. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Consulto al diputado Cuevas si hará uso de sus 3 minutos para su comentario. Entonces, tiene usted la palabra, señor diputado. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Quisiera yo referirme igual a otras cuestiones. Y como bien señaló, hace unos días en México, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la cito, la inequidad no es solo una cuestión moral, es también una cuestión que actúa a favor de la estabilidad macroeconómica. Los países con mayor desigualdad tienen un crecimiento económico más bajo y menos duradero, dijo. La desigualdad asfixia las perspectivas para que se desarrolle el potencial de las personas y que contribuyan a la sociedad. El crecimiento tiene que ser incluyente para que sea más sostenible y para eso las finanzas tienen que ser más incluyentes. Cierro la cita. Una de las cuestiones económicas más importantes de nuestro tiempo es cuántas personas en el mundo han engrosado la fila de la pobreza extrema. El gobierno que usted representa ha insistido reiteradamente que el desarrollo económico nacional y en particular el combate a la pobreza que tanto afecta a millones de mexicanos son los aspectos que más le preocupa en materia socioeconómica. Lamentablemente, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón nos heredaron un país con 53 millones de pobres, es decir, el 45.5% de la población, según datos del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social. En consecuencia, el presidente Peña Nieto, al inicio de su gobierno, firmó varios compromisos y en uno de ellos garantizó un México incluyente y sin pobreza para que al menos 15 millones de mexicanos y mexicanas abandonaran su condición de marginalidad. No obstante, en lo que va del actual gobierno, la pobreza se ha incrementado en 3.600.000 pobres más de los que había en 2012. Hoy, de acuerdo con cifras oficiales, el 48% de la población mexicana, prácticamente uno de cada dos mexicanos, vive aún en situación de pobreza. Como podemos apreciar, lejos del triunfalismo oficial y de la insistencia mediática de que con las actuales reformas oficiales México ha empezado a mejorar, lo real es que no se han podido revertir aún los síntomas de la inestabilidad económica y en particular del crecimiento de la pobreza. En calidad de diputado y como representante de nuestro pueblo ante esta soberanía, lejos de percibir una actitud de apoyo y simpatía por la situación económica y social de la que estamos viviendo en México y las reformas que aquí se aprobaron en días pasados, las exclamaciones son de reclamo y de cuestionamiento. Sectores importantes que se desenvuelven ligados a las inversiones públicas, como buena parte de las constructoras de obras e incluso cadenas de empresas que dependen del consumo básico de la población, hablan ya de un severo estancamiento económico y contracción del mercado interno, e incluso de serios síntomas de una recesión. No obstante, hasta hoy no se reconoce oficialmente una situación de crisis en nuestro país. Por último, señor secretario, quiero recordarle que con el abandono de las políticas neoliberales, varias naciones de Latinoamérica de bajos ingresos o de las llamadas emergentes han venido cerrando la brecha que las separa de las economías avanzadas en el ingreso por habitante. En la última década, la pobreza del mundo se redujo a la mitad y por primera vez en la historia hay más gente de clase media que pobres. Lamento mucho que esta no sea la situación por la que hoy atraviesa nuestro país.